¿Te interesa? No, que sí, no, que no. Ya luego era muy chistoso porque éramos como una especie de tacos de canasta, ¿no? Porque te veían pasar y te decían, ¡ay, Cristóbal! ¿No? Ya traes el nuevo y ahí se lo llevaban, ¿no? En feria. Y pues lejos de frustrarnos o tirar la toalla, les dijimos, bueno, si no se puede como que nos publiquen, pues la solución ¿cuál es? Publicarnos, ¿no? ¿Qué me gusta? Me gusta escribir y me gusta contar historias a través de la imagen. ¿En qué soy más malo? En las artes, ¿no? Dibujando, entonces. ¿Tu más grande sueño ha sido convertirte en un artista del cómic y la narrativa gráfica? ¿Fantaseas con crear un personaje que pueda competir contra Marvel o contra DC? Pues no busques más, porque en esta ocasión en Artistas Anónimos te traemos las grandes lecciones de Ville, un artista del cómic y la narrativa gráfica que tuvo que superar varios problemas para poder llegar al éxito. Entre ellos, teniendo que superar su estilo de dibujo de kinder, entrando a estudiar a un kinder para adultos, porque si no lo sabes, en nuestro país actualmente no existe una carrera para aprender narrativa gráfica o cómic. Y por si haber entrado a esta escuela no te pareciera suficientemente vergonzoso, Ville tuvo que soportar el hecho de que ninguna editorial lo quisiera editar, y de esta forma, tener que vender sus cómics de la misma manera en que lo haría un vendedor de tacos de canasta. Así pues, bienvenidos una vez más a Artistas Anónimos, donde más allá de presumirle los dibujos de Goku a tus amigos, o de casualmente vender una ilustración de Batman por internet, puedes llegar a salir del anonimato y convertirte en un artista de la narrativa gráfica. Cuéntanos aquí, ¿qué es lo que estás presentando actualmente? Bueno, vengo con la propuesta editorial con la que he venido trabajando desde hace muchos años, la cual se llama Ensamble Comics. Entonces traigo Cristóbal el Brujo, traigo Lázaro y los Alzados, que es la obra que hice cuando te conocí, y algunas otras antologías en las que he participado. Pero es muy interesante cómo llegaste de pasar de las artes en la pintura, el grabado, a la narrativa gráfica. ¿Cómo fue ese proceso? Pues de hecho no fue como un salto, más bien siempre fue una intención de mi parte el poder narrar a través de la imagen. Siempre me interesó la narrativa gráfica, pero como tal en el país, incluso a la fecha, difícilmente puedes encontrar un espacio educativo que te oferte una carrera tal cual, ¿no? Acerca de la historieta, del cómic, la narrativa gráfica, no la hay como tal. Y bueno, se han ido abriendo en espacios educativos diplomados, por ejemplo, ¿no? Por parte de la UNAM, pero como tal no hay una carrera, entonces dije, bueno, ¿qué me gusta? Me gusta escribir y me gusta contar historias a través de la imagen. ¿En qué soy más malo? En las artes, ¿no? Dibujando. Entonces dije, pues más bien voy como a subsanar esa parte y por eso elegí la carrera de artes visuales para poder narrar a través de la imagen. Y ya ahí me metí a pintura y a grabado. Y me sirvió mucho porque me dio la oportunidad de conocer muchos artistas, ¿no? No solo mexicanos, sino internacionales que nutrieron mucho del trabajo que hago. ¿Qué es lo que pudiste apreciar más de la escuela? ¿Qué es lo que más te dejó? Pues definitivamente la convivencia, ¿no? Con los compañeros. Sí aprendes mucho de los maestros, pero yo creo que este asunto de tener compañeros te hace aprender mucho más, ¿no? Porque un ejercicio, por ejemplo, de color, se me ocurre pensar, tú lo solucionas de una forma, pero al tener 40 compañeros como tú, pues ves 40 posibilidades de resolver ese mismo ejercicio, ¿no? Entonces, sí aprendes de los maestros, pero también mucho de los compañeros. Esa interacción de encontrar gente afín a tus intereses, ¿no? A tus gustos, a tus necesidades de expresión y comunicativas, pues también me permitió, por ejemplo, fundar Ensamble Comics junto con otros compañeros, ¿no? Entonces, a la par fuiste trabajando este desarrollo de Ensamble Comics. Exactamente, sí, tenía dos turnos, ¿no? En la mañana iba a la escuela y tres veces por semana, por las tardes, trabajaba con ellos. ¿Y cómo haces eso? Es decir, ¿conoces a estas personas? ¿Cómo te pones de acuerdo con ellas para poder empezar a crear algo como esto? Conocí primero a Edgar en el CCH Vallejo. Él se dedicó a las ciencias de la comunicación. Por lo tanto, él se encargó mucho de la parte del guión, ¿no? En una primera instancia. Ya posteriormente a Federico, lo conozco como compañero de la carrera. Y bueno, él es como el otro dibujante, ¿no? De Cristóbal el Brujo, el cual se dedica a desarrollar el personaje y las historias. Es medir temperamentos, medir intereses, propuestas, qué se queda, qué no, depurar las ideas. Es un poco complicado, pero una vez que creas una metodología, una dinámica de trabajo, pues es como más sencillo, ¿no? Una vez creí que podría proteger el mundo yo solo, pero me equivoqué. Trabajando unidos, salvamos al planeta. Y creo que si continuamos unidos como un equipo, seríamos una fuerza realmente capaz de trabajar por los ideales de paz y justicia. ¿Qué?
¿Como un grupo de super amigos? Más bien una editorial independiente. Ser muy sinceros, ¿no? En los intereses, porque a lo mejor te sumas a algo que realmente no te interesa y lo acabas dejando, ¿no? Pero si hay unos intereses compartidos y si hay ese compromiso, ¿no? También eso es otra cosa, ¿no? Comprometerte con el trabajo, con tu trabajo y con el de los demás, que creo que fue una de las piezas claves para que Ensemble Comics funcionara, ¿no? Entonces, si se da un buen clima y ambiente de trabajo, puedes ir como poniendo metas y alcanzándolas. Una vez que vas alcanzando las primeras metas, que son las más difíciles, como que tu mismo trabajo va tomando una inercia. Y al principio es como jalar al trabajo y luego el trabajo te jala a ti, ¿no? ¿A partir de esto surge la idea de formalizar una editorial? Sí, porque bueno, en una primera instancia la idea era, ok, hay editoriales mexicanas, en aquel entonces todavía había más, a las cuales les puede interesar esto. Empezamos a tocar puertas, nos dimos cuenta que era muy difícil, que de pronto las editoriales grandes les interesa traer, bueno, en aquel entonces les interesaba traer pues autores gringos, ¿no? Y sobre todo obras de DC, Marvel, o sea, como tópicos más comerciales o tal vez no arriesgar tanto, ¿no? En algo nuevo, en algo mexicano. Y pues lejos de frustrarnos o tirar la toalla, les dijimos, bueno, si no se puede como que nos publiquen, pues la solución ¿cuál es? Publicarnos, ¿no? Y por aquel entonces hay una anécdota muy curiosa. Una amiga nos invitó a participar a hacer una ilustración para Día de Muertos en un billete de lotería. Entonces decidimos entrar, aunque no hubo paga. Pensamos que era como una buena oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Y así lo hicimos. Cada quien compró sus cachitos como para tenerlos ahí de recuerdo. Y Federico, el otro dibujante, se sacó un reintegro. Y además habíamos estado ahorrando para publicar nuestro primer ejemplar. Entonces con el reintegro fue justo lo que nos faltaba para publicar ese primer ejemplar de Cristóbal. ¡Le tocó el premio mayor! ¡Sí! ¡Le pegamos el gol! ¡No le estoy pegando aquí, amigo! ¡No, no! ¡Al grande! ¡5 millones de pesos! El segundo número se pagó con las ventas del primero. Y ya para el tercero y el cuarto dijimos, sí está bien no salir en números rojos, pero necesitamos más, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar apoyos institucionales para poder hacer esto. Por ejemplo, nos enteramos que el INJUVE tiene apoyos, ¿no? Para proyectos, desarrollo de proyectos artísticos. Entonces, para el tercer ejemplar de Cristóbal, accedimos a ese apoyo, nos lo dieron, y como administramos también el dinero, no solo sacamos el tercero, sino también el cuarto número. Okay. Entonces, ya con esos cuatro números pagamos el quinto. Nos enteramos de otros programas, como el PACMIC, que es el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Y ahí desarrollamos una historia de Milpalta. Volvimos a administrar también los recursos que sacamos el sexto y el séptimo ejemplar. Y ya luego metimos otro PACMIC para Xochimilco y así. De alguna manera, con ciertos apoyos que tampoco han sido así súper grandes, ¿no? Nos ha dado la oportunidad de ir creciendo como editorial. Entonces, Cristóbal, ¿cómo lo fueron difundiendo para que se diera a conocer? Híjole, es que fue mucha chamba, ¿no? Por una parte era agarrar la mochila, llenarla de revistas, y en aquel entonces no había tantos eventos como este, ahora afortunadamente han ido creciendo, ¿no? Entonces era agarrar la mochila, llenarla de cómics, irse a Ciudad Universitaria, al ENAP, como a las escuelas de la UNAM, y al estudiante que veíamos ahí descansando, echando la chocha, íbamos, lo interrumpíamos, mira, te presento esto, ¿no? Cuesta 5 pesos, ¿no? En aquel entonces costaba 5 pesos cada ejemplar. ¿Te interesa, no? Que sí, no, que no. Ya luego era muy chistoso porque éramos como una especie de tacos de canasta, ¿no? Porque te veían pasar y te decían, ¡ay, Cristóbal!, ¿no? Ya traes el nuevo y ahí se lo llevaban, ¿no? ¡Tacos de canasta, tacos! ¿De qué tiene? Buenas noches. Papa, frijol, chicharrón y chorizo. ¡Venga por los de chorizo! En ferias de libro, ¿no? Que fue otro foro muy, 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 muy importante para nosotros. La Feria del Libro del Zócalo. Nosotros y otros compañeros empezamos a meter un poco el cómic ahí, ¿no? Y ya después se fueron abriendo con el tiempo muchos más espacios, pero las ferias del libro es un espacio muy, 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 muy adecuado para poder difundir narrativa gráfica, eventos como este también, ¿no? Porque aquí finalmente la gente viene ya interesada, ¿no? Claro, sí, aquí ya va público enfoque, cautivo, ¿no? Exactamente. Ok, ¿y cómo se formaliza entonces ya su editorial? Pues de pronto ya con algunos números atrás, ¿no? Con algunos ejemplares, pues vimos que la respuesta de los lectores era buena, e incluso a veces muy generosa, muy buena, ¿no? Porque no solo llegaban y se llevaban el cómic, sino que nos apoyaban,
hubo gente que nos llegó a regalar libros, ¿no? Con leyendas, gente que nos llegó a invitar a sus casas para poder hacer alguna investigación y quedarnos a vivir ahí un tiempo. O sea, hubo como una sinergia muy, muy bonita de mucha gente para que esto pudiera darse. Entonces, ya con toda esa responsabilidad, porque también te genera una responsabilidad con los lectores, dijimos, ¿cómo podemos operar de una mejor manera? ¿Quién es el que me reta a mí de todos ustedes, superhéroes? Yo soy, porque el tiempo me ha enseñado que el tener un gran poder es una gran responsabilidad. Y nos enteramos que hay una figura legal que se llama Asociación Civil. Ok. La Asociación Civil, que es, bueno, pues es un grupo de personas que se constituyen con un interés en común para desarrollar o trabajar con ciertos proyectos, ¿no? En nuestro caso, es trabajar con el patrimonio cultural de México, tanto tangible como intangible, y difundirlo a través de cómic o novela gráfica, ¿no? ¿Y qué te da como ventaja eso? Ah, bueno, pues poder acceder a más y mejores recursos, ¿no? Por ejemplo, después de 10 años de trabajo, ya no quisimos reimprimir todo lo que llevábamos. Mejor hicimos un integral, que ahora le dicen, ¿no? Un compilado de 10 años de Cristóbal, a partir de un apoyo que se llama Coinversiones del Fonca, donde tú pones una parte para que se genere un proyecto y el Fonca te da otra parte de financiamiento para que se lleve a cabo. Y sacamos un libro que a mí me gusta mucho, quedó muy bonito, que se llama Las Aventuras de Cristóbal el Brujo. Es un libro de 300 páginas que no solo incluye los cómics, sino las investigaciones que hicimos para poder llevar a cabo el proyecto, y además incluye una bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces, ese apoyo pues también nos ayudó a despegar, ¿no? En esta ocasión, las lecciones que nos presenta Ville son bastante variadas, pero sin duda la principal regla que tenemos que entender en esta ocasión es el hecho de que tú tienes que construir tu propio camino. Ya lo veíamos en la historia que nos contaba. Lo primero que él hizo fue tomar la decisión de entrar a la escuela de artes para poder aprender a dibujar. Es decir, él estaba conociendo una de sus debilidades y encontró la manera de poder solventarla. Además del hecho de que se dio cuenta de que no había un lugar donde poder estudiar narrativa gráfica o cómic, que era su pasión. Entonces, también por esa razón toma la decisión de entrar a lo más cercano que pudiera encontrar y desde ahí ir formando su camino. Y en este mismo sentido, está el hecho de que él, al darse cuenta de que no iba a encontrar una editorial que le produjera sus cómics, él tomó la decisión de crear una editorial. Así pues, vemos aquí una característica muy importante, y es que tus circunstancias no van a determinar la cantidad de éxito que tú puedas alcanzar, sino son tus acciones las que van a determinar hasta qué punto vas a poder llegar. Y aquí cabría entonces preguntarse qué tan comprometido estás tú con tu propio trabajo y qué tanto éxito crees que puedas alcanzar. Recordando una de las reglas que habíamos visto antes con Jorge Nogués, está el hecho de que no hay fórmulas. Nuevamente aquí, Ville construye su camino creando su propia fórmula para poder llegar al objetivo que quería encontrar. Como segunda lección tenemos que el trabajo en equipo debe tener reglas y debe tener compromiso. Igualmente, como lo veíamos con Jorge Nogués, es importante conformar equipos de trabajo, pero no es suficiente. Tienes que estudiar con qué personas estás trabajando para medir el grado de compromiso que tienen. Y además, una vez conformando este equipo de trabajo, poner reglas y dictaminar labores a realizar. Tenemos que encontrar cuáles son las mejores actividades a realizar para cada uno de ellos y de esa manera ir estructurando una metodología de trabajo que pueda ser de beneficio para todo el equipo. Como tercer punto a tomar en cuenta está la correcta administración de los recursos. Todos los artistas sabemos y tenemos la intención de poder entrar a ciertas becas, ganar ciertos concursos o poder obtener el beneficio de ciertos recursos que están disponibles ahí por diversos medios. Sin embargo, antes de poder obtener estos recursos, es importante saber cómo se van a utilizar. Si no tienes una planificación previa correcta, cuando tengas ese dinero no vas a saber en qué gastarlo. Ya vemos un muy buen ejemplo de esto en la historia que nos cuenta Ville. Ellos supieron administrar correctamente los recursos que al principio obtuvieron de una cierta beca y de un concurso que les cayó de sorpresa y reinvirtieron para poder imprimir un cómic tras otro cómic tras otro cómic. Y mismo él lo dice, la correcta administración de los recursos les permitió incluso imprimir más de lo que ellos esperaban. Finalmente, como cuarto punto, está la necesidad de formar empresa. Es por todas las personas que quieren entrar al mundo del cómic y la narrativa gráfica
muy bien conocido el hecho de que esta es una industria, y para poder lograr una correcta producción de cómic y de narrativa gráfica es necesario la sistematización, así como para cualquier otro tipo de organización o empresa. Pero es importante comenzar con el hecho de que se tiene que testear el producto o servicio que tú quieres vender. En el caso de Ville, ellos primero comenzaron autopublicándose sin aún formar su editorial independiente y fueron creando un público para este producto. Una vez que vieron que funcionaba y que vieron la necesidad de obtener más recursos y mejores recursos, entonces sí dieron el paso de poder crear una empresa, en este caso bajo la figura de asociación civil. Por otro lado, si tú eres un artista visual con producción pictórica, escultórica o de otros medios, es importante que también te informes de los beneficios que podrías llegar a obtener si te das de alta ante las autoridades justamente como un artista productor. Uno de los beneficios que tenemos aquí en México, por ejemplo, es el hecho de que tú podrías pagar tus impuestos con obra de arte. Pero el punto aquí principalmente es poder crear tus propios métodos. Poder crear métodos que vayan acordes a tu ideología, a tu ética y, sin duda, a la mejora de tu producción como artista.